Entonces, cuatro vacas negras y tres vacas marrones dan tanto leche en 5 días como tres vacas negras y cinco vacas marrones en 4 días. La pregunta es, ¿qué clase de vaca es mejor lechera? ¿La negra o la marrón? Entonces, para poder resolver este sistema, vamos a decir que las vacas negras son X y que las vacas marrones son Y. Aquí, ¿qué sabemos? ¿Qué nos dice? Que cuatro vacas negras y tres vacas marrones, lo que escribimos, cuatro vacas negras y tres vacas marrones, dan tanto leche en 5 días, vamos entonces a multiplicar todo por 5, que tres vacas negras y cinco vacas marrones en 4 días. Entonces vamos a multiplicar por 4. Repito, cuatro vacas negras y tres vacas marrones dan tanta leche en 5 días que tres vacas negras y cinco vacas marrones en 4 días. Aquí vamos a aplicar la distributividad, haciendo 5 por 4x y 5 por 3y. Y del otro lado, 4 por 3x y 4 por 5. 5 por 4x da 20x. 5 por 3y da 15y. Es igual a 4 por 3x, 12x. 4 por 5y, 20y. Lo repetimos todo. Cuatro vacas negras y tres vacas marrones dan tanta leche en 5 días que tres vacas negras y cinco vacas marrones en 4 días. Entonces, sabemos que 20 vacas negras y 15 vacas marrones dan lo mismo de leche que 12 vacas negras y 20 vacas marrones. Para poder compararles, voy a poner todas las vacas negras de un lado, significa todos los x de un lado, y todas las vacas marrones del otro lado, todos los y del otro lado. Entonces, el 12x lo voy a pasar de este lado, y el 15y lo voy a pasar de este lado. Si les cambio de lado, les cambio de signo. Entonces, 20x menos 12x es igual a 20y menos 15y. 20x menos 12x da 8x. Y 20y menos 15y da 5y. Sabemos entonces que 8 vacas negras dan lo mismo de leche que 5 vacas marrones. Entonces, ¿qué vaca da más leche? Pues, obvio, las vacas marrones. Porque para tener la misma cantidad de leche, de un lado necesitamos 8 vacas negras y del otro lado necesitamos solo 5 vacas marrones. Entonces, ¿quién es la mejor lechera? Son las vacas marrones. Enhorabuena a ellas.